En la competencia folclórica, pero conversemos con ellos porque ya están listos. Están desde Chile, desde Viña del Mar, desde la Quinta Vergara. Están con nosotros Gonzalito, Ulises, Huáscar y Luis. Bienvenidos, chicos. Buenos días. A Levántate, Oli. Un placer conversar con ustedes. Felicidades. Bueno, muy buenos días. Bueno, agradecer más que todo, Martincito, a ti. Y bueno, pues aprovechar para mandar un gran saludo a todos nuestros amigos, hermanos que nos están apoyando en nuestros momentos. Estamos muy felices por la puntuación que tuvo Bolivia el día de ayer. Y bueno, creo que hemos podido sentir el cariño más que todo de todas las personas presentes el día de ayer en la Quinta Vergara, que cuando el grupo Chilajatún acabó su presentación, escuchamos los aplausos, pudimos ver al jurado también que nos aplaudió y nos felicitó. Bueno, creo que estamos viviendo un momento muy hermoso como bolivianos. ¿Quién está sosteniendo la bandera? ¿Huáscar está sosteniendo la bandera ahí atrás? No, bueno, es nuestro manager, Wilson, Wilson Hermosa, que bueno, viajó con nosotros. Él es el patriota ahorita que está haciendo flamear la bandera. Bueno, perfecto. A ver, Gonzalo, para poner las cosas en claro, ya lo decía el conductor, esta noche se presentan Chile, Colombia y Ecuador, que completarían la segunda presentación en esos países. El jueves sería la premiación en ambas categorías. Pensábamos que incluso podía ser jueves, viernes o sábado, pero no. El jueves va a ser, ya se conocería la premiación de lo que significa la presentación folclórica. ¿Cómo están viviendo este momento? ¿Ya se puede decir que Bolivia está clasificada a la final? Sí, sí. Bueno, viendo las puntuaciones, creemos que somos el primer grupo que ha clasificado. Hoy día falta saber quién más irá con nosotros. Bueno, es una suma que harán entre los puntajes que teníamos. Y hay un voto secreto todavía, el voto secreto de Paloma San Basilio, que va a definir quién es el. Bueno, más que todo se dividen en dos premios. Creo que no hay primer lugar y segundo lugar, ahorita me informan, en donde hay como mejor compositor, como mejor canción y como mejor intérprete, que se hacen dos reconocimientos. Y que se hace, creo, un reconocimiento más al tercer grupo que llegó acompañándoles a los dos a compositor y al mejor intérprete. Gonzalo, ¿cómo está la salud de Huáscar? Porque era uno de los integrantes que más afectado por el tema respiratorio estaba, ¿es cierto esto? Sí, bueno. Que creo que nos afectó mucho el cambio de clima. Bueno, no, nosotros cuando vinimos acá pensamos que en Viña del Mar estaba haciendo mucha calor y no trajimos quizás ropa abrigada, en donde sentimos el frío el primer día y empezamos a resfriarnos, y medio que fue ya una enfermedad vía cadena, en donde cuatro nos enfermamos. El día de la presentación yo no podía hablar, era bueno, una carraspera que tenía en la garganta. Vimos que hacernos, bueno, pinchar con un doctor que nos vio, y bueno, Huáscar se le complicó un poco, le dio un cuadro de neumonía, pero bueno, lo trataron muy bien, donde para el día de la presentación, para el segundo día ya hubo mejor. Bueno, una de las sonrisas que más ha cautivado a la pantalla era la de Ulises. Ulises, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? Porque te enfocaban todo el tiempo con esa sonrisa y esa energía. Creo que se notaba y que había un poco de relajación también, porque han ensayado mucho para esto, ¿sí o no? Bueno, sí, fueron meses y meses de ensayo. Realmente valieron la pena todos estos meses de preparación. Realmente valió la pena estar trabajando tan fuerte, tan duro. Y bueno, yo creo que fue el momento, ese momento en el cual estábamos tocando, y ya cuando uno se olvida de todo, tienes que echarle fuerza y ganas en el escenario, simplemente te dejas llevar, y bueno, es a lo de Dios, es lo que sale, ¿no? Es esa euforia que sientes cuando la gente te está apoyando, cuando piensas y sabes que hay muchas personas que están confiando en vos. Sabes que todo tu país está confiando en ti y bueno, tienes que echarle fuerza y tienes que echarle ganas. Y lo mismo, Luis, ayer se sintieron más relajados, quizás un poco más confiados en lo que podían hacer ya en el escenario, y por eso el 6.1, que nos da, digo, y me sumo a las palabras de Gonzalo, ya el primer grupo, país clasificado a la gran final. Habrá que esperar a Chile, que esta noche, ¿qué es lo que hace, no?
Bueno, sí, ahora hay que esperar a la última ronda de los países que restan, que serían Chile, Ecuador y Colombia. Y bueno, vamos a estar a la expectativa, ¿no?, de esto, pero como dijimos antes, bueno, como bolivianos sentimos felices porque, bueno, nunca en la historia se vio que un grupo ya clasifique con dos buenas notas. Bueno, estamos muy felices, ¿no?, por toda nuestra gente, por todo Bolivia. Gonzalo, chicos, les mandamos un abrazo enorme. Esperemos que Huáscar se recupere completamente. Jonathan también estuvo, me decías, hasta las 6 de la mañana contestando porque era el compromiso con la fanaticada de Chilajatum y con los bolivianos y bolivianas que están contentos. Así que está descansando. Sí. Bueno, ayer por la felicidad nos quedamos hasta muy tarde. Bueno, el primo Jonathan se quedó respondiendo, bueno, con todas las redes sociales, respondiendo mensaje tras mensaje, agradeciendo más que todo por todo el apoyo que nos brindaron. Y bueno, estamos muy felices. Huáscar está mejor, pero está reposando. Ayer estuvimos hasta muy tarde. Está un poco delicado, pero ya vino mejorando. Bueno, agradecemos, Martín, agradecemos a ustedes por el apoyo incondicional que siempre nos han dado. Agradecemos a toda Bolivia, a todas las personas que creyeron en el grupo Chilajatu. Y bueno, pues esta victoria, más que todo el día de ayer, dedicamos a todas las personas que gustan de nuestra música y bueno, que gustan del folclore boliviano. ¿Hay alguna actuación? ¿El jueves se va a producir una actuación más de Chilajatu o ya con esto cerramos y esperamos solamente Punta? Bueno, si hemos clasificado ya no habría otra presentación. No, nosotros ya hicimos las dos noches de presentación, pero que creemos que el ganador del certamen es el que toca una canción más. Así que hay que estar preparados. Les mandamos todo un abrazo enorme una vez más. Quiero que suba esa tricolor en el fondo, por favor, del manager del grupo y que gritemos todos juntos. Un viva Bolivia. El aplauso desde Levántate Bolivia, desde el programa, para ustedes. Felicidades, porque hasta ahora han cumplido a pleno. Y señores, ¡que viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva! Conversando con Chilajatum hasta la Quinta Vergara, en Chile, en la quinta región de Valparaíso, los representantes bolivianos en Viña del Mar, Gonzalito, Luis, Huáscar, les mandamos un abrazo a todos los integrantes de Chilajatum que estaban conversando con nosotros. Veamos y recordemos el fragmentito, un pedazo del video de Chilajatum anoche en Viña del Mar.